Estamos muy de cerca con una cantidad de jóvenes invitados en el día de hoy que tienen una gran responsabilidad en sus países, en sus respectivos países, porque tenemos invitados que vienen en el día de hoy de Chile, de Ecuador, de Argentina, de República Dominicana, específicamente de Atomayor y de Tábara Arriba. La verdad que estamos muy felices, de Panamá también. Y es que hoy vamos a hablar sobre el primer encuentro latinoamericano de jóvenes, retos y desafíos. Y aquí vamos a conversar y hacer como una especie de panel para aprovechar estos jóvenes que tienen una gran experiencia en sus países y en las posiciones que ocupan. Le damos la bienvenida. Comencemos por la casa, porque la casa también es la responsable de haber traído a estos invitados muy especiales. Tenemos a Odalis Vega, alcalde de Atomayor, aquí en la República Dominicana, un gran amigo de Manuel y Hermes y de este programa. El segundo alcalde más joven de República Dominicana. Y es porque se llevan meses con el otro alcalde. Muy bien. Tenemos también a Merlin Pujols, que es el alcalde de Tábara Arriba de Azua. Muchísimas gracias por estar por acá. Tenemos a Angie Melgar, vicepresidenta nacional de la Juventud del Partido Cambio Democrático de Panamá. Igual también nos acompaña Joaquín Rodríguez Droguet, quien es coordinador general de formación de la juventud del Partido Renovación Nacional, comisionado político y vicepresidente del Distrito de Santiago de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Georgina Vicks, quien es regidora de Buenos Aires, Argentina, y que con ella también tenemos que hablar de la política de género, porque vemos que tuvo una gran participación con este tema en Chile. José Antonio Cuevas, presidente de la juventud del Partido Creo de Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señores, vamos a comenzar con Odalis, quien es como la cabeza encargada de este primer encuentro latinoamericano. Y el guía turístico de ellos. No, y por supuesto que sí. Y me imagino que comenzó fue por Atomayor. Claro, si tú supieras, vamos a Atomayor. Primero saludar a todo el público que sintoniza, como siempre, Manuel y Hermes. Nosotros quisimos, ¿por qué no hacerlo aquí? Por la oportunidad que siempre ustedes nos han brindado, de que sea a través de este espacio que los jóvenes conozcan y estén enterados de la visita que tenemos internacional. Es el primer espacio de televisión que acuden. Qué bueno. Y por qué no, tenía que ser aquí, al espacio de la juventud dominicana, donde pues tenemos el primer encuentro latinoamericano de jóvenes, retos y desafíos, donde estamos debatiendo la situación de los jóvenes en sus respectivos países. ¿Cuáles son las políticas de juventud que se están desarrollando? ¿Cuáles han sido los éxitos? ¿Cuáles han sido las observaciones? ¿Qué se está haciendo allá? ¿Qué se está haciendo aquí? Exacto. ¿Qué podemos traer de allá? ¿Qué se pueden llevar ellos de aquí? Básicamente en eso estamos concentrados en este encuentro que tiene una duración de 2 días, hasta el día viernes, donde han expuesto ya diversos jóvenes, entre ellos autoridades del Ministerio de la Juventud, han conversado con nosotros diputados jóvenes. El Congreso también tiene recorrido esas instituciones. Vamos a ir al Congreso Nacional. Ah, qué bien. Seremos recibidos en el Palacio Presidencial también para que conozcan cómo funciona el Estado Dominicano. O sea, es un encuentro para que ellos nos traigan qué se hace allá y nosotros, y que se puedan llevar de aquí, qué hacemos nosotros. Claro aquí. Que sí. Mira, ustedes van a ver que yo lo hablo con mucha confianza, porque claro, realmente es una amistad de mucho tiempo y un cariño muy especial por parte de Manuel y Hermes para ti. Señor alcalde, vamos a decir así, Odalis, mira, el tema, por ejemplo, mencionaste que hay invitados internacionales y precisamente hablamos de Ecuador, de Panamá, de Chile. ¿Quién es Argentina? ¿Quién es más o qué otros países más están participando? Bueno, tenemos de Bolivia, también nuestros hermanos, los vecinos haitianos también están participando, estamos conociendo de ellos. Entre ellos también hoy en la noche llegan otros que se integran ya un poco tarde, pero es lo que le permite a nuestros hermanos de Colombia que también se integran. Entonces, ¿qué te digo? Aprovechando esos conocimientos que ellos tienen, todos están en ejercicio de sus respectivas funciones, sus compromisos, y que sean ellos los que nos muestren a nosotros cómo se están desarrollando en sus funciones y nosotros también enseñarle a ellos lo mismo. Qué bueno, mira, hay muchos temas. Cuando se habla sobre un encuentro latinoamericano de jóvenes, de retos y desafíos, hay muchos temas. Pero yo quiero comenzar por uno que es muy importante y que realmente afecta a Latinoamérica completa y el Caribe, y es la violencia de género. Y quiero aprovechar a la regidora de Argentina que está con nosotros, porque buscando informaciones encontré que tuviste una muy buena participación en Chile con el tema de género.
¿cuáles son los retos y desafíos que tienen los jóvenes específicamente con este tema y sobre todo en posiciones tan importantes como ocupan cada uno de ustedes que prácticamente representan la política de sus países? Primero, hola, muchas gracias por recibirnos y gracias a Odalis por haber organizado este encuentro de jóvenes en política. La verdad que decir política a uno entre jóvenes, la idea es que no sea una mala palabra, que hacer política está bien, que no sea algo mal visto y que con la política podemos transformar la realidad de vecinos, de la ciudad, de los países. Y como hablabas de la violencia de género, sí, tuve el honor de participar en el Congreso de Chile de FLACMA, donde lo conocí a Odalis, y se armó la Comisión de Género que preside Verónica Magario, es una intendenta de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires, una provincia con 2 millones de habitantes, así que fue muy importante participar, que se arme la Comisión de Género. Argentina, muere una mujer cada 32 horas, es un problema trascendental, es un problema estructural, que no ya la política va a pasar por un montón de cosas, pero la justicia, ¿no? Sobre todo, y fue el reclamo que tuvimos para que haya UFIs especializadas en violencia de género, para no revictimizar una y otra vez a las mujeres cuando tienen que hacer una denuncia, claro. Tienen que pasar por tantas cosas en la comisaría, bueno, un montón de estadios que la verdad una UFI especializada en violencia de género resolvería un montón de problemas para no revictimizar a la víctima. Así que después en la paridad de género le hemos logrado en el 2016 en la provincia de Buenos Aires 1-1 y en el 2017 Argentina a nivel nacional hemos logrado la paridad de género y en estas elecciones se va del 2019. Mira, escucharte a ti y ver que es una problemática que es a nivel mundial, sí. Realmente, porque muchas veces pensamos que es solo en nuestros países que pasa esto. Claro. Y aprovecho desde aquí felicitar a la Procuraduría General de la República, porque hoy vi una noticia donde están condenando de una manera muy fuerte a los abusadores de mujeres que están golpeándola y subiéndola a las redes sociales. ¿Se da esto, por ejemplo, del estar promocionando en redes el tipo de violencia hacia la mujer en sus países, como hemos visto en algunas situaciones que en redes sociales en República Dominicana ha pasado esto? Bueno, en Chile hace unos meses atrás se descubrió un grupo de WhatsApp que tenía un número bastante preocupante de miembros en donde no se grababan maltratos físicos, pero sí se compartían información relativa a mujeres en términos sexuales, se compartían fotos íntimas de ellas que ellas enviaban, digamos, con fines meramente privados a sus parejas, las compartían. Entonces, esa clase de violencia sí se vio, se destapó inmediatamente, hubo una condena social generalizada en contra de ello y también política de todos los sectores, ¿no? Afortunadamente no hubo nadie que le pusiera piso a semejante circunstancia y la Fiscalía, que es el órgano persecutor de delitos, inmediatamente inició una investigación y se espera que en el futuro haya un resultado judicial al respecto de esto que sea acorde a los nuevos tiempos, digamos, donde estas circunstancias ya no se Exacto. pueden condenar. Que hay retos, ahí hay unos retos sí. fuertes para claro. cada joven que representa la política de sus determinados países. En el caso, por ejemplo, de la política, participación de los jóvenes en la política, escuchábamos a la regidora cuando decía de Argentina, cuando decía la participación de los jóvenes y que no vean esto como en otra expresión o excusa. Sí. Pero vemos que, por ejemplo, en República Dominicana, Odalis, y también a nuestro querido amigo Smerlin, vemos que en la República Dominicana los jóvenes son muy participativos de la política. Sí. Y vemos que la población juvenil es prácticamente la que decide también, ya en las próximas elecciones, quién va a ocupar las posiciones. Pero dentro de este grupo hay uno muy particular y muy especial, los millennials. Porque quizás anteriormente para los políticos no existía el tema de los millennials. Pero ahora está este tema, que son los que más están en las redes sociales. Creo que entonces hay un reto y hay un desafío de los políticos que son más jóvenes, más tradicionales, que están conectados más con las redes y este tipo de cosas, y los que quizás, los que son ya toda una trayectoria en la política de años y años y años, que quizás no tengan tanta conexión
con las redes de manera personal, aunque tengan a sus equipos que manejen esto. ¿Cómo lo ven ustedes? Y esto es para República Dominicana y para los países que tenemos aquí. ¿Existe ahí un reto para los políticos, el tema de las redes sociales, de cómo llegar a nuevos votantes, de mandar sus propuestas por ahí? ¿Será digerido bien por estos millennials realmente si leen estas propuestas? ¿O qué piensan ustedes que puede pasar? Bueno, creo que... Dale. Buenas tardes. Pues sí, fíjate, ya la política se ha transformado y las redes sociales es algo, es real, que no se puede ocultar, y para los políticos es uno de los puntos mucho más importantes, porque cada persona, cada usuario se convierte en un crítico de la política, y debido a ello entonces deben crearse políticas públicas y propuestas reales de los candidatos, y debemos entonces vender un candidato que vaya acorde con la nueva generación, como tú planteabas, de los millennials. Y las redes sociales es uno de los puntos más importantes actualmente, porque se ha convertido en un medio de comunicación, se podría decir, para el usuario, de modo gratuito. No necesariamente tiene uno que venir a un programa de televisión para llevar una propuesta política. De hecho, mi propuesta política, cuando la empecé, fue en Facebook. Okay. Y aunque es un campo que quizá el 20 o el 30% puede tener acceso a la internet, sí, y que puede usarlo. Pero es mucho más limitado, porque tú solamente puedes tener 5,000 y algo más en Facebook y ya se te llenó la cuenta. Sí, correcto. Pero por ejemplo, te planteaba que al ser un campo que las redes sociales en ese momento era que estaba incursionando y creciendo, pero a través de las redes sociales uno le llega también hasta lo que no usan las redes sociales, porque sí, entonces los jóvenes se encargan de difuminar el mensaje a las demás personas que no están conectadas. ¿Cuántos habitantes hay en Tábara Arriba? El municipio de Tábara Arriba tiene alrededor de 25,000 habitantes. 25,000, o sea que tiene que buscar otra plataforma. Sí. Mira, pero claro, también es un reto y un desafío, porque ustedes publicando y ahí mismitos recibiendo esa respuesta positiva o no de las personas que están leyendo el mensaje. O quizás que tenga razón o que no tenga razón. Odalis en una ocasión que vino a este programa dijo algo muy interesante que nunca lo voy a olvidar, y es que los políticos, por ejemplo, no tienen derecho a tomar unas vacaciones. No, porque con eso deciste, no, está de vacaciones porque está utilizando mi dinero de mis impuestos. Mira mi impuesto, ¿dónde están? Cogiendo sol. O sea, un político trabaja en su posición, tiene derecho a unas vacaciones. Y le descuentan sus impuestos también. Y le descuentan sus impuestos puesto también y gana su sueldo. Incluso yo creo que las vacaciones debe ser una política del Estado Dominicano, o sea, de educar a la población, de que entienda, de que muy bien, él es funcionario, él es diputado, él es senador, pero le corresponden sus vacaciones de 10 días, por ejemplo, y hasta claro, publicarlo, sí, y que la gente sepa que tú no estás trabajando esos 10 días. Entonces eso no se hace. Y la gente, imagínate, tú puedes tomarte hasta un fin de semana y dice, pero ¿y qué? Dime, con el dinero del él pueblo. Él no trabaja, míralo ahí, cogiendo sol. Y quería aprovechar para agregar, con toda la de los millennials, que Melgar, de Panamá, estaba sorprendida porque ella decía que los políticos de aquí todos lo quieren subir a Facebook. O sea, como que son muy activos subiendo las cosas. Y yo le decía, bueno, pero es que ya... nosotros no es que hemos reemplazado los medios tradicionales, sino que encontramos en la plataforma digital, sí, el medio más fácil para llegar a la gente. Ya todo el mundo tiene algún aparato en la mano. Y es una plataforma consumida por la mayoría de los jóvenes de República Dominicana. Claro, entonces me decía ella, pero es que, por ejemplo, en el caso tuyo, tú subes todos los días un contenido, que estás aquí, que estás allí, que estás... O sea, es como algo tan dinámico, y es parte de lo que ella se sorprendió al estar aquí, y que vamos a conversar con ellos mañana también en la parte que corresponde a Panamá. Sobre esta situación, ¿cómo fue el resultado? Tú sabes que Panamá, por ejemplo, hace unos 25 días tuvo elecciones presidenciales, sí, sí, de autoridades, sí, y de verdad que para ellos fue un tanto difícil utilizar las redes sociales. O sea, no generó ese impacto que para nosotros sí lo ha hecho. O sea, sí, ves qué contradicción, y es lo que vamos entonces a intentar. Pero entonces pasa esto en Panamá, aprovechando esto que dice, sí, Odalis, de que quizás los jóvenes de Panamá no interactúan tanto en redes, ¿o simplemente no le interesa tanto el tema de políticas en redes sociales? Bueno, claro que sí, a los jóvenes de Panamá interactúan todo el tiempo en redes, pero en el tema política, el Tribunal Electoral nos tenía demasiadas reglas y por eso no podíamos exponer, como ustedes lo comparten todo, bueno, acá en República Dominicana. También hay reglas con el tema de, claro, la Junta Central Electoral. Claro. Entonces, más ya, la ley de partidos. O sea, cada candidato ni siquiera podía promoverse él mismo en una red social. O sea, okay, teníamos un tiempo de veda. Ok. Wow. Y la experiencia, por ejemplo, Panamá, del tema de participación de jóvenes y participación de la mujer en la política partidaria, ¿cómo es?
Bueno, con el tema de paridad de género, la verdad estamos tratando de involucrar más a las mujeres en lo que es política. Las mujeres tenían cierta, como cierto miedo, pues, a participar, a atreverse, y gracias a mujeres emprendedoras que tenemos en Panamá, hemos ido involucrando a las mujeres en este tema. Y hoy en día ya tenemos un porcentaje más alto, por lo menos en estas elecciones, tenemos un 20% en la Asamblea Nacional que va a estar gestionado por mujeres. Antes teníamos un 15, un 14, hemos subido un 5%, y así vamos capacitándolas día a día para que ellas se atrevan a participar en la política y entiendan que somos nosotras también, tenemos el mismo derecho que los hombres a participar en esto. ¿Tienen cuota de porcentaje de participación política o es 100% igual para todos? Quisimos estar 50 y 50. Ok. Yo tengo una pregunta y una inquietud mía. Yo siempre, no sé, o sea, tal vez ustedes se paren y me echen un boche o no sé, pero yo siempre he tenido como mis pensamientos con el tema de poner clasificaciones de porcentaje de participación, porque yo pienso, y es algo muy mío, de que debe ser un 100% de que el que tenga las cualidades y pueda conseguir sus votos para ser precandidato y luego candidato, lo haga de manera abierta, de igualdad, de tú a tú, pero que no exista como un porcentaje de un 20% para tal cosa, un 50% para tal cosa. No sé, es mi posición mía, pero los políticos, no sé, ustedes que son los políticos, no sé cómo lo ven de esta manera, pero pienso como que cada quien debe mostrar las cualidades que tiene y las capacidades que tiene para llegar a una posición. Exacto, verás, por ejemplo, ahí te permito comentar que dentro de ese ámbito, bueno, al menos en Ecuador, nosotros hemos tratado de romper ese esquema porque al final muchas de las veces, como nos ven jóvenes, tratan un poco de los viejos políticos tratar de meterse en el tema porque dicen que nosotros no tenemos experiencia, que nosotros, bueno, ellos tratan de acaparar el ámbito político. Pero te voy a decir, por ejemplo, ahora justamente salimos de unas elecciones hace 2 meses. Hemos conseguido del Frente de Jóvenes de mi provincia, que es una ciudad de 500,000 de habitantes, hemos conseguido 10 concejales, imagínate, sí. Un vicealcalde. Y aparte de eso, acotando el tema de redes sociales, que aquí está mi querido amigo Odalis, mira, con redes sociales hemos conseguido, tenemos un asambleísta joven por Ecuador y América Latina, que es Juan Fernando Flores. Sí. Él justamente nunca se dedicó a llegar en físico y tocar la puerta a lo que es hacer el tema de campaña. Él lo hizo a través de redes sociales y es un mecanismo el cual le permitió llegar a la asamblea. Entonces, por ejemplo, prácticamente también con esos ejemplos lo que hemos tratado es de replicar a nivel del territorio, a nivel del país, tratar de diseñar estrategias que nos permitan un poco llegar con los millennials, sí, que son, por ejemplo, en nuestro país es el 44%. Imagínate lo importante y lo fundamental que son los jóvenes para un país. Tranquilamente, sí, casi medio país. Claro. Entonces, que sí, hemos tratado de un poco romper ese esquema, pues, y trabajar en el tema también de redes. Nosotros estamos como República Dominicana muy cerca de ese porcentaje, porque creo que estamos entre el 38, casi 40% del tema de los millennials. Pero aquí República Dominicana también tiene una experiencia con diputados que obtuvieron la victoria haciendo sus campañas justamente vía las redes sociales. Un ejemplo es José La Luz, que hizo toda, claro, su campaña en redes sociales. Yo mismo también, gran parte. Tú también lo hiciste. Pero entonces ahí también se enfoca en el tema de edades, porque ustedes son ambos muy jóvenes, sí, y realmente son muy, muy cercanos al tema de las redes. Lo aplicaron y tuvieron un resultado. Claro, es que es un asunto de... Hasta el mensaje en las redes es digno de estudiarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los políticos entienden que te pueden escribir ahí 5 párrafos con una foto y creen que todo el mundo va a leerlo completo. O sea, es un asunto de tú usar las redes, pero saber cómo usarla, porque el mensaje tiene que llegar, tú crear el impacto, tú crear esa conexión. Y ser real. Claro, tú crear esa conexión del mensaje, lo que tú quieres transmitir y que la gente le llegue fácil. Y lo dijera, por ejemplo, ahora últimamente, yo le explicaba a ellos, por ejemplo, una de las tendencias ahora mismo en las redes es no subir fotos. Ya la gente en las fotos no cree. No, los videos. En los videos. Sí, aunque dure 10 segundos, pero enséñame un video que yo te creo. Porque la foto tú puedes hacer un montaje. Tiene Photoshop la foto. Claro, entonces ahora ya los políticos se han visto en la situación todos, hasta los tradicionales, de que si quieres subir una foto de que estás en un lugar, mejor poner un video. Ya llegué a tal lugar, sí, y mire, para que lo comprueben. Porque ya es rompiendo esos parámetros. La gente tiene que creer lo que tú haces, que lo que tú le estás mostrando es real, y que de verdad tú estás en ese lugar. Mire, es difícil ser joven y ser político en cualquier país y ocupar una posición política. Y es una responsabilidad muy grande. También, como decía, de Ecuador y en Chile, en todos lados, te piden
constantemente demostración de aptitudes y demás que a otros no se los reclama. ¿Te cambian entonces la manera de ser como eras antes de, ya eres otro tipo de joven? Y uno está expuesto las 24 horas soy concejal, las 24 horas él es alcalde, entonces no tenés ese tiempo, como decía, de las vacaciones y demás, un montón de cosas que uno tiene que tener la responsabilidad de llevarlo adelante, ¿no? Y hacerlo bien y hacerlo correctamente, ¿no? Claro que sí. Bueno, veo que José Antonio Cuevas de Ecuador quería apuntar algo también. Ah, sí, justamente era, acotando lo que decía Odalis, las redes sociales tienen un poder inmenso, créeme, que hoy en día, por ejemplo, un fanpage te permite segmentar el lugar, el sector, incluso ver las estadísticas de las personas. Es una muy buena estrategia que, sabiéndolo utilizar, se puede llegar con muchas personas, además del mensaje y la propuesta que se llegue. Sí, es muy dirigir el mensaje, la comunicación porque política. Anteriormente, o así mismo sucede con el perfil personal, que todavía algunos políticos no entienden, que tienen que crear una página de fans para tus asuntos políticos. El perfil es tu perfil particular, de tu familia, de lo que tú haces. Entonces, en el perfil tú subes una información y la ven todos, pero no realmente, no necesariamente es, no va dirigido a quien tú quieres que llegue. Claro. Sin embargo, con la página de fans, entonces uno ya empezó a conocer cómo se trabaja eso y ya tú sabes que si lo que tengo es un mensaje de joven, pues lo voy a sectorizar que sea menor de 35 años. Sí. Y el mensaje le va a llegar a los menores de 35 años. Así es. Si los políticos aprenden a utilizar... Por eso que me llegan tantos mensajes tuyos. Claro. Y esto es particular, esto es particularmente importante porque antes, digamos hace 40 años, la edad era un factor decisivo y había un mensaje con el que los políticos podían encantar a los jóvenes. Sí. Pero hoy en día la realidad de lo que llamamos la generación millennial es completamente distinta. Hay gente que puede tener la misma edad, que pueden ser hermanos, mellizos, y tienen intereses distintos y un mensaje le va a importar a uno y no le va a importar al otro. Hay uno que le importa la protección de los animales. Un alcalde reciente en una de las ciudades de España que con 19 años... Sí. Acaba de ganar una alcaldía con 19 años. Me imagino que esa campaña la hizo básicamente redes sociales. Pero mira, por ejemplo, el presidente electo recientemente de El Salvador, que era alcalde, Nayib Bukele, y yo creo que tú veas, el hombre es un fenómeno en las redes. Es el que se pone a contestarle a todo el mundo, el que vive ahí en las redes, hasta si va a hacer algo lo publica. Pero seguimos por acá con Manuel Yemes con esta conversación muy interesante con estos representantes de Argentina, Panamá, Ecuador, Chile, Atomayor y Tabararriba, de República Dominicana. Seis países tú tienes. Miren, mencionaban y dejaron ustedes sobre la mesa un tema interesante, saber utilizar las redes. Sí. Y veo que cada uno de ustedes tiene su experiencia propia y muy, Muy clara de cómo la han utilizado y cómo la utilizan en sus países. Por ejemplo, en nuestro querido amigo que está de este lado, dándote seguimiento, veo también que hace escritos muy interesantes, artículos muy interesantes. Ah, muchas gracias. Y realmente también ese otro tema, ¿qué tú escribes y cómo lo escribes en las redes? ¿Qué mensaje estás llevando? Bueno, yo partí políticamente en mi universidad, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho específicamente, entonces tenía un primer enfoque que era particularista o gremial, enfocado a eso, pero también me he dedicado en el pasado, en algunos diarios, particularmente en el Diario Financiero de Chile, que es algo así como el Financial Times, versión chilena, a escribir sobre política en general, entendiendo que el público del Diario Financiero, que es un público ejecutivo, no siempre está pendiente de reflexiones políticas. Entonces yo voy con un poco de reflexión política un poco más profunda, un poco más honda, no tanto más honda, pero para que ellos puedan también tener la oportunidad de conversar en espacios en donde se habla solamente de números, también poder hablar de, digamos, en clave de prosa. Sí. Esa es la finalidad por la cual yo también escribo en los diarios. ¿Y qué reciben más los millennials de parte de ustedes, los políticos, en esos escritos de las redes? ¿Algo que no sea tan prosa o que vaya por prosa? Bueno, los millennials en concreto, que es un público muy difícil de abordar, se le escribe... Que no le gusta que lo manden tampoco. Claro. Es como que tiene su propio mundo. Se les escribe breve,
se les escribe lo que quieren oír. Y por eso es que no existe un público millennial, existen mil públicos millennials. Sí. Entonces hay jóvenes a los que le importan los animales y uno escribe algo muy breve sobre protección animal. Hay algunos que no le importan absolutamente nada los animales, pero tienen un interés por el feminismo, entonces se hace nota en algo respecto de la materia y así sucesivamente. En verdad hay mil temas y uno tiene que saber conjugar, articular un montón de afinidades de lo que los norteamericanos llaman identity politics, ¿cierto? Sí. Para poder hilar una mayoría que pueda propiciar una victoria electoral. Sí. Pero es particularmente difícil. Claro, sí. Por ejemplo, ustedes como jóvenes, y la regidora de Argentina lo decía, bueno, ya cuando tú eres político, estás en una posición pública y eres joven, exigen más de ti. Claro. Pero eso va por la cultura de cada país. ¿O entienden ustedes que es algo universal? Es una responsabilidad de todo político. También tenemos que saber llegar a los diferentes sectores. Yo no puedo llegarle al sector católico a hablarles de música. O sea, tenemos que saber tratar con todos los sectores en cada país y mantener pues siempre esa comunicación diaria con el electorado. Sí. ¿Qué difícil es, por ejemplo, y mencionaste un tema de la religión, qué difícil es ser joven, estar en una posición pública, ser rebelde con causa o sin causa, pero realmente los jóvenes siempre tienen una posición que muchas veces pues, se ven en un enfrentamiento. Por eso somos un partido siempre abierto. Yo sola no puedo tener ni abarcar todos los sectores, entonces tenemos jóvenes de cada sector y ellos nos abren el espacio y así podemos tratar a esas personas. José Antonio, ¿Qué tan difícil en Ecuador, y también la pregunta es para todos, qué tan difícil o qué tan complicado o qué tan costoso puede ser que un joven participe en política? A ver, bueno, te puedo decir, por ejemplo, en mi país venimos de un proceso político que, bueno, ahí predominó 10 años un partido político que se llama el correísmo. Era un partido que prácticamente en Ecuador tiene bastante resistencia, hoy en día no pega. Entonces, créeme que los millennials, las personas que se involucraron o que conocieron desde los 10 años en adelante, ahora tienen 20 años, pues tienen un poco de resistencia debido al que ven a la política como un sinónimo de corrupción, de algo malo. Entonces, pienso que nosotros como jóvenes estamos trabajando, la estrategia principal es llegar a territorio. Llegar a territorio, nosotros tenemos un diseño, una estrategia de trabajo para poder llegar. Es un poco complicado, pero no imposible. Ok, pero el tener la parte económica, que por ahí va la pregunta, es más difícil para un joven que quizás no ha cosechado en cuanto al tiempo de trabajo. O que no cuenta con un presupuesto. O que no cuenta con un presupuesto ahorrado para esto, a cuando hay una persona que sí está establecida. Para abrir un paréntesis ahí, por ejemplo, hace unos días nosotros anunciamos que íbamos a elevar un recurso al Tribunal Constitucional para que detuviera la práctica que están utilizando, por ejemplo, los partidos políticos de cobrar por la preinscripción. O sea, tú decides aspirar en el partido X y ese partido te cobra para tú ser un precandidato. Entonces yo decía que el cobro, nosotros estamos en contra del cobro porque además es ilegal, es inconstitucional, porque discrimina. Imagínate un joven dirigente de la universidad o es un dirigente comunitario, no tiene los recursos para poder pagar primero la inscripción, que sería cruzar esa primera valla en tu organización política, y después la logística que tú tienes que utilizar para montar tu campaña. Y luego un poco de publicidad y promoción, que es claro. Claro. Entonces mucha gente me dice, sí, pero si no tiene lo de pagar la inscripción, no tiene para salir electo. Digo, es que no es así, porque el partido es que tiene que darte la oportunidad, sea cual sea. Es el que tiene que abrirte esa puerta y ya hacia afuera tú haces el trabajo, porque en el caso mío, nosotros, ¿qué te digo? No te puedo decir que no utilizamos recursos, porque el recurso se necesita hasta para moverse de aquí hasta allí. Sí. Porque si yo decido visitar una comunidad X, se supone que voy en un vehículo, y el vehículo hay que echarle combustible, ¿entiendes? Entonces, hasta si vas con un equipo, ese equipo tenemos que comprar una merienda, por lo menos, para estar entre nosotros. Sí, sí. O sea, son gastos que tú no lo puedes ver como que se va un dineral, pero hasta en lo básico se gasta dinero. Así es. Mire, República Dominicana, ya estamos en la parte final, es modelo para muchos países con el tema de juventud y sobre todo que tiene un Día Nacional de la Juventud, una Ley General de Juventud, un Ministerio de la Juventud,
tiene ahora mucha, la cuota de la, la juventud, cuota de la juventud, tiene la participación de préstamos para jóvenes, el primer empleo para jóvenes. Vemos que hay muchas empresas en MIPYMES que son dirigidas por jóvenes. ¿En sus países pasa esto también igual? Bueno, en Chile... Y hay muchos jóvenes también en posiciones importantes en República Dominicana. Claro. Y mire, en Chile no existe todavía una gran discusión sobre la sobre una cuota de juventud. Recién en la última elección se implementó la cuota de género en los mismos términos que se implementó acá en República Dominicana, un 40% para cualquiera de los dos géneros. Pero mi partido en concreto decidió, mediante el presidente de la juventud, Javier Molina, comprometerse con una cuota de jóvenes en la próxima elección municipal para concejales, lo que acá son regidores, uno por comuna en las 345 comunas del territorio nacional. Es un compromiso que tomó el partido y que actualmente se está trabajando para hacerlo realidad. El gran desafío es lograr que esos candidatos sean candidatos no de relleno, sino que sean candidatos realmente competitivos, como se hizo en la elección de en la cuota de género, porque habían partidos que llevaban mujeres para rellenar y perdían, y habían partidos que se tomaban en serio la cuota de género y tuvieron una buena cantidad. Como debe de ser. Miren, ya la parte final, que es cruel el tiempo en la televisión, y bastante. Mi querido amigo alcalde de Tábara Rivas sabe que también es parte de comunicador, y Odalis también, que es parte del comunicador, sabe que cuando el tiempo dice llegué aquí, pero mañana continúa el encuentro, ¿no? Así es. Mañana tenemos la intervención de cada uno de los invitados internacionales. Hoy el encuentro se basó exactamente en la parte dominicana, cómo funciona el Estado dominicano, la ley de partidos políticos, la cuota de la juventud. O sea, era básicamente nuestra parte, la contraparte dominicana. Entonces, mañana continuamos con la parte internacional y viene también la parte de visitas a las instituciones para conocer cómo funcionan cada uno de los poderes del Estado. Y verán que el Palacio de la Presidencia es muy hermoso. O sea, aprovechen y tomen fotografía para ellos. Fotos. Claro que sí. Un abrazo grande. Gracias por sacar su tiempo y estar con nosotros. Un gran placer de que estén en República Dominicana. Un abrazo, Dalí. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, y de verdad que mañana estaremos por allá apoyándoles. Para los millennials tenemos que hacer un selfie. Luego ya. Claro. Oh, pero claro, ese selfie, ¿verdad? Como todos los eventos. ¿Cuál es tu filtro preferido? ¿Tu filtro preferido? Mi filtro. Sí, para me foto. Me gusta más ponerlo en blanco y negro. Okay. Blanco y negro, ¿oíste? Ustedes no necesitan filtro. Te ponen un filtro, van a ser bebés. Claro. Un abrazo, señores. Gracias por la sintonía. Será hasta la próxima entrega de Manuel y Hermes. Chau.